Con mucho gusto tenemos aquí en Bichadero, en esta oportunidad, la presencia del director general de Butu, Juan Pereira, quien vino seguramente con mucha satisfacción a inaugurar el curso de bachillerato agrario, que está actualmente con más de 30 alumnos, y esto ha sido desde siempre un anhelo de la población de Bichadero. En primer lugar, ¿cómo se siente usted realizando esta gestión en el día de hoy? Bueno, como usted lo dijo, muy contento, muy satisfecho, y yo estaba recordando, creo que fue el año pasado cuando vine, que lo habían pedido esto y yo me comprometí que lo íbamos a sacar. Pero como comenté recién, ¿sabe la importancia que tiene esto? En primer lugar, lo pidió la comunidad. Es algo que lo solicitó la comunidad. No es que nosotros, iluminados, venimos y decimos, vamos por esto. No, lo pidió la comunidad. Y acá están todos detrás de esto. Fíjense que no pudimos empezar en un local que estamos haciendo todos los trámites con la curia, con la iglesia, que también va a colaborar. Y bueno, al no tenerlo, se nos ofreció acá y se va a trabajar acá hasta que se pueda tener lugar. Apoyo de la intendencia total, apoyo del cuartel, que permite que nuestros alumnos hagan sus prácticas en su campo y que vayan a comer, vayan a almorzar en sus instalaciones. La parte de alcalde, concejales, está todo detrás de esto, la comunidad. Entonces esto no va a fracasar nunca. Estas son aquellas cosas que en el interior florecen y dan los mejores frutos como uno, que uno puede esperar. Sería una estrategia que desde hace mucho tiempo se está esperando para afincar al joven en el campo, para que ese éxodo rural cese de una vez por todas. Bueno, la UTU está enmarcada dentro de ese plan estratégico de apoyar al Uruguay profundo, porque realmente lo necesita. Yo lo digo porque a mí me tocó, yo nací en un pueblo muy chiquito, en el Uruguay profundo, y tuve la felicidad de que mi familia pudiera hacer que yo fuera a estudiar a la capital. Pero eso no debe ser así, porque eso, unos pueden llegar y otros no. Y eso no es equidad social. Nosotros lo que queremos es que la educación, que el gobierno nacional, departamental, llegue a donde la gente lo necesita. Y esto es una demostración. Acá pueden hacer un bachillerato del primer nivel, exacto como el que pueden hacer en Montevideo, en Salto, en Paysandú o en cualquier otro lado. Lo pueden hacer acá en Bichadero, de un excelente nivel. Y eso es lo que queremos. Fíjense que yo ahora, el jueves, voy a inaugurar algo similar en Aiguá, un lugar donde la UTU no estaba. Inauguramos no hace mucho cursos en Aguas Corrientes. Hemos llevado 33 tecnicaturas de muy alto nivel, y así podría seguir enumerando que estamos en todo el Uruguay tratando de que UTU esté presente donde la gente más necesita. Nos trasladamos a la segunda UTU de Rivera, que hubo algunas inconvenientes, pero ya están subsanados. No está subsanado, todo lleva su tiempo. Yo no soy una persona que oculte las cosas. En primer lugar, eso está sucediendo porque ahora hay una escuela. Hace 2 años no iba a suceder porque no había. Hoy hay. ¿Qué es lo que sucede? Que hubo una muy buena inscripción, pasamos los de alumnos de primero, ya iban a segundo, y necesitamos nuevos salones y refaccionar lo que está. Lo mismo se está haciendo junto con la intendencia, se llamó a licitación, las obras empezaron y en 2 meses van a estar pronto. Por supuesto, tendrían que haber estado antes, pero ustedes saben que la cristalinidad que tenemos que tener en el uso de los recursos públicos lleva que los tiempos no sean los mismos que un privado, porque si yo no soy privado, tengo el dinero en el bolsillo, yo llamo a alguien, hágalo. Acá tenemos que llamar a licitación, hacer todos esos trámites. Pero realmente eso va a quedar y va a estar pronto. Sí, hay que pedir disculpas a las familias que estamos ocasionando tal vez algún leve trastorno, pero muy breve van a tener una escuela muy linda, refaccionada totalmente. Y bueno, así son las cosas, pero vuelvo a decir, hoy está la escuela técnica número 2 y es una realidad. Lo que tiene que ver con las obras, ¿los alumnos pueden concurrir mientras están trabajando allí? Sí, están concurriendo, de hecho, así sucede. Hay un poco de reducción a veces en los horarios para que puedan concurrir todos, pero se les brinda la alimentación y se les brinda las clases como debe ser. Pero eso lo entienden todos, o sea, nos pasa a nosotros en nuestra casa, mañana se nos llueve y bueno, dejamos un poquito un cuarto, nos juntamos todos en otro y seguimos viviendo contentos y feliz. Director, para culminar, ¿qué mensaje podemos dejarle a las comunidades que están también a la espera de bachilleratos similares a este?
Bueno, nosotros a medida que las diferentes comunidades nos piden, estamos presentes y lo vamos armando, sobre todo cuando nos apoya. Porque a veces es muy fácil pensar, bueno, que vaya a la UTU y ponga un curso. Para que ustedes tengan idea, yo llamo de inversión. Un grupo, por ejemplo, el grupo que está funcionando acá, solo de docentes, son $40,000 que toda la sociedad invierte. Y bueno, donde sea necesario estamos. Y ahora, como lo dijo el intendente, estamos viendo tal vez para poder abrir la escuela técnica número 3, creo que es en el este de la ciudad, me planteo, disculpen si no es ahí, que yo ahora en un rato tal vez vaya a ver dónde pueda ser y capaz que quien le dice que para el año que viene sea también una linda realidad. Yo soy optimista, siempre voy para adelante. Muchas gracias por su tiempo. No, a las órdenes, muchas gracias a ustedes. Sí.